que el paciente se implique en el tratamiento de su dolencia y que todos los profesionales ofrezcan el mismo servicio a aquellas personas que tienen una úlcera por presión son solo algunos de los principios de la nueva guía de trabajo que presentan en el Departamento de Salud de Vinaroz. Todas las estadísticas realizadas en el ámbito sanitario indican que los pacientes que participan en su proceso de curación tienen mejor calidad de vida e incluso reducen el tiempo de tratamiento respecto a aquellos que permanecen ajenos. Si a estos datos le sumamos un tratamiento homogéneo para una dolencia determinada, pongamos una úlcera por presión, en todos los centros sanitarios a los que puede acudir un paciente, las probabilidades de curación son todavía mayores. Esto es lo que trata de conseguir, entre otros muchos objetivos, la guía de práctica clínica para el cuidado de personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas. Este documento de consenso, realizado por la Consellería de Sanidad con la participación de médicos y enfermeras expertos en la materia, se ha presentado en el Departamento de Salud de Vinaroz. Al acto han asistido enfermeras y cuidadores no profesionales, ya que para estos últimos también se ha editado una guía más sencilla que les permitirá realizar las curas de las úlceras por presión con los mismos tratamientos, medicamentos y maniobras que utilizarían las enfermeras profesionales. Las novedades que aporta la guía son que ya en su elaboración ya se ha tenido en cuenta las necesidades sentidas del propio paciente, que se han incluido aspectos éticos y bioéticos que hasta ahora no se tenían en cuenta en las guías y que es la primera guía nacional que tiene un capítulo completo dedicado a las úlceras por presión en la población infantil. Voy a presentar la guía, que es la que va dirigida a pacientes y cuidadores, es la que tienen que tener todos, y ahí se fomenta mucho la prevención de las úlceras por presión, porque es un problema súper importante y porque a pesar de todos los medios que tenemos actualmente, el problema persiste. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso. Y después presento otro tema, que es el abordaje del dolor en las úlceras por presión, que ahora con todos los medios que tenemos hay que conseguir no tener dolor. Los efectos beneficiosos que tiene una guía de abordaje de las úlceras por presión no acaban aquí, ya que, evidentemente, un tratamiento exactamente igual en cualquier centro de salud o geriátrico supone una mejor atención para el paciente y una reducción de costes muy importante. La responsabilidad es prácticamente de enfermería, de su cuidado y del tratamiento local. Y la parte de las innovaciones que puedan haber, también hay cantidad de productos nuevos que aquí hemos hecho también un consenso de cuáles vamos a utilizar y tal, para que tanto en el hospital como cuando el paciente se vaya a primaria utilicemos siempre los mismos productos y la misma forma de curar y de tratarlos. Ya no solamente por el ahorro del dinero que supone el homogeneizar de alguna forma todos los protocolos y la actuación en este tipo de pacientes, porque si tú tratas bien a estos pacientes, eso redunda en sus ingresos hospitalarios, o sea, quiero decir, se reducen los costes de ingreso, el tiempo de hospitalización, en casa se mejora la calidad de vida de estos pacientes, que es muy necesario, que tiene una patología muy invalidante para este tipo de pacientes y en los cuales es importante todo ese tipo de iniciativas, es muy importante. Los costes sanitarios son muy importantes. En mi ponencia doy unos datos de los costes de estudios que se han hecho sobre ellos y la verdad es que son importantes a tener en cuenta. Entonces, si hacemos una buena prevención, lo primero que subiremos la calidad de vida y lo segundo que bajaremos los costes. Estas guías para el cuidado de las personas con úlceras por presión, la profesional y la simplificada, se pueden descargar libremente en la web de la Consellería de Sanidad. Las podrás encontrar en el fondo editorial y también en la web guiasalud.es.